Después que sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento les era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor.